Ah, no te he oído. Vale. Ok, están ya con el tema, ¿no? Vale, dile que te informen del 525 cuando termine. Centro de mando para Alfa, informen del 525 cuando termine en cambio. Centro de mando, recibe. Vale. Ok. Mantente a distancia y manda a Chico por delante. No se ve bien con esta niebla. Bravo, 525 realizado. 525, pero bueno, Roger. No me quedo. Espérate, esa zona. ¿Qué coño es eso? 525. Se supone que no lo tiene por qué hacer, Bravo. 25 metros hacia adelante, comprobando los clavos de la cámara. Y la Bravo, que no tiene que hacer, ¿vale? Ya lo tengo todo el mundo. Centro mando informa para Bravo que no es necesario realizar 525 cambio. Pone que los vehículos que tienes. Bravo recibe. Bueno, Chico ya se ha pasado. Vamos ligero. Estoy tranquilo por aquí. Vale, Leta, habéis comprobado nuestro vehículo por las colinas. Pues no. No he comprobado los lados de la carretera. Pero como... Por abajo no hay nada. El lado de la carretera está libre. El otro lado... Libre. Vale. A la derecha, abajo, gritar. Sí, sí, está bien. Vale, pues entonces sácate el dedo del culo. ¿Quién es la voz de Tito? Hola, mi posición. ¿Qué es ese? No, ese pequeño badén que había... Cubriendo flanco o whisky. Ha parecido sospechoso. Vale, de acuerdo. A los vehículos. Alfa, en principio, retomamos. Break, para toda la malla, RCO de mando, informo. No hemos localizado ningún ID, ¿vale? Ha sido una falsa alarma y un exceso de celo. Bien, no lo considero mal. Alfa retoma,
Vehículo a posición, ahora. Centro mando, recibe. Fin. Móvil 1, listo. Esperando instrucciones. Fíjate de esa roca. Baje masiva por la izquierda. Cuando veas un obstáculo con posible posibilidad de que oculte un ILE, aunque no se sospeche, cuando tengamos certeza, ahí. Alto. Despliegue. Despliegue ahora. Saca ese vehículo de la carretera 1. Alto como hoy. ¿Qué pasa? ¿Posible IED? ¿Artilleros también, líder? ¿Qué? ¿Perdona? Negativo, coño. Hay un vehículo adelante. Mando, aquí Alfa, hemos encontrado en cabeza una posible ubicación de IED. Hay un vehículo y rojo en forma de personal. Tenemos comprometido el frente del avance hacia rumbo 90. Centro de mando, recibe, quede a la espera, a cambio. Vale, parece que hay unos trabajadores que están arreglando un pinchazo. Vale, dile a Alfa que se organice para acercarse a ese punto y asegurarse de aquí, que es seguro. Sargento de Alfa, para líder misión. Tenemos justo al frente del avance, unos 50 metros, un vehículo civil, parece averiado, varios civiles, en principio no hostiles. Voy a mandar a Verde a reconocimiento, cambio. Centro de mando, recibe y autoriza, cambio. Comprobamos. Muy bien, Vale, el vehículo está bien. Me voy a la roca. Veo 5. ¿Quién está okay. De tirador aquí en el vehículo? Está Ancla. Ancla. Azul 2. Ancla. ¿Me oyes? Bien. Oye, recuerda a los líderes que todo el mundo mire sus flancos, que nadie se quede mirando el vehículo, ¿vale? Para eso ya está Alfa. Me preocupa que esto sea una distracción y que nos vayan a entrar por otro lado, ¿vale? ¿Ves bien? Especialmente por las colinas de 20, ¿vale? Verde 1 informa, 5 civiles reparando la rueda, parece ser que hay problema. Continúa la avance. Bien, bravo, cambio. Vamos, Truqui. Verde para líder. Adelante, Verde. Negativo, negativo, Verde. Para comunicaciones utilice canal interno, cambio. Los civiles informan que han pinchado y que los cascos azules han dado agua pasando por aquí y hará cosa de una hora. Cambio. Recibido. Regrese a su posición. Cambio. Paso a informar. Líder. Recibido. Regrese a su posición. Paso a informar. Cambio. Creo que me he puesto bien el control P. Break. Para mando. Sargento de Alfa. Bien, Verde informa que hay unos civiles que están reparando un vehículo y le han informado de que los azules, cascos azules de Aragua, han pasado por aquí una hora antes. Cambio, órdenes. Bien, estupendo. Pues nos vamos aquí, cagando leche. Vamos. A toda la malla, nos vamos. Cambio. Para realizar la marcha. He salido del calendario. Bravo, embarcamos. Gracias.
A ver, revisión sorpresa de esta parte del convoy. Así que nos quedaremos aquí. Bohemian, dime. Párale el motor al camión, ¿vale? Que okay. Ganará en audición. Vale. Voy. Quiero, como no sé qué coño nos vamos a encontrar, quiero que el vehículo de cabeza se desplace a unos 25-50 metros del resto del convoy, ¿vale? Van a ser la liebre del asunto. Lo siento por tu hambre, pero es lo que hay. ¿Vale? Vale, trataré de decírselo suave. Muy bien. El caso es que nos va a venir la hostia y quiero que ellos sean los que levanten la liebre y los demás tengamos tiempo a reaccionar, ¿vale? Pues ahí, vamos ahí como infantería, ¿vale? Dime. De acuerdo, he desmontado. Sí, sí. Bien. ¿Cómo? Quiero un conductor para ese vehículo rojo. No, está dirección del avance, ¿vale? Dile que la infantería que vaya detrás de los vehículos en esta ocasión. Dirección del avance principal. La infantería detrás de los vehículos. Cambio. Ok, recibido. Ponlo. Vale, vamos a coger. Vale, vamos a indicales que irán detrás de Alfa, ¿vale? Vale, vuelve conmigo. Vamos a ir detrás de infantería mecanizada. Vale. Sí, bravo, irán detrás de Alfa, cambio. Vas a ir primero. Cuidado, movimiento, Jambi. Ok, recibido. Trata que salga así. Venga, puedes maniobrar, chico, continúa, perfecto, mantén. Rojo, adelante su vehículo, ahora. Cierro agrupación. Bien, atento. Walden. Bohemia. Saca tu binomio de aquí. Os vais como infantería mecánica. No pintáis nada. Abandonad el vehículo. Vámonos, truque. Vámonos, chicos. Conmigo. Está ahí. Así, ¿verdad? Detrás de los vehículos, han dicho. Móvil 5 y luego irá. El vehículo es nuestro. Estamos listos. Iniciamos marcha. Líder aquí, rojo. Bravo, listo. Me cambio a canal 3. Dile a Bravo que deje distancia. Jimmy, dile a tu hombre que dejen distancia. Dejarme un poco más de distancia, Akira. Chicos, a medida de lo posible, creo que si puedo. No, venga, avanzamos, Jimmy. Vamos a apoyar a Alfa. Venga, vamos, presionamos, venga. Akira. ¿En qué canal vas? Vale, Jimmy, colócame esos vehículos al borde de Norwich y venga. ¿No? Avanzar vehículos. Ah, sí. Vale, pues te pongo una morfina. Cubrir retaguardia. Ni se te ocurra ponerte ninguna más. Vamos okay. A cubrir retaguardia. Venga, ya estás. Vale. Gracias. Recibido. Vale. Esto es retario. Avisa a tu compañero y ves a buscarlo. Sí, necesito un verde 2. Necesito un sanitario. Verde 2 se reincorpora. Aquí. Vamos. Tienes el brazo. Líder. Preguntan por ti, Baten. Adelante. Que no utilices el canal 1, utiliza el canal de la escuadra rojo. A ver, ¿dónde anda líder verde, tío? Ya líder verde, estás. Digo líder. Vale, ya estás, te pongo una
de la... Vale, escucha. ¿Dónde has dejado a Bate? ¿Dónde está? ¿En qué vehículo está? ¿En qué zona está? Está en retaguardia. Porque no tiene la radio sintonizada en el 2. Venga, para atrás. Vender conmigo, vas a hacer el coche. Pero no... Ok, tienes dos, ¿vale? Suficiente. Me vuelvo a mi posición, ahora. Vale. Esta línea roja que ha aparecido aquí, ¿qué coño es? Dile que Bravo tiene que formar el perímetro. Cuando forme el perímetro puede entrar a actuar. Mientras que se espera. Centro de mando para Alfa, cambio. ¿Estáis viendo el mensaje o lo estoy viendo solo yo? Yo sí que lo veo. Sí, lo veo. Vale. Irika está justo en 068-051. Centro de mando para Alfa, cambio. Vale, vale. Vale. De acuerdo. Están llamando por canal 2, el líder, ¿eh? Adelante. Centro de mando informa para Alfa, no realice ninguna acción hasta que Bravo no forme perímetro defensivo. Cambio. Alfa recibe. Centro de mando para Bravo, cambio. Adelante. Deben de formar un perímetro defensivo alrededor de Alfa para que puedan socorrer a los supervivientes de la 1, cambio. Ok, recibo. Vale, Jimmy. Dile que desembarquen de los vehículos y que mantenga el perímetro defensivo. Que Bravo desembarque de los vehículos. Vale, para todo Bravo. Bien, atentos, señores. Yo también. Sí. Quiero que una pickup cubra retaguardia. La otra pickup cubra. Vale, voy a informar. Jimmy, vamos a tener que enseñarle. Norte. Baja, dos no. Me muevo. Vale, mando. Bien, tengo noticia. Hemos podido hablar con un elemento de la ONU, que parece libanés, pero yo tengo aquí un hombre que habla hasta sánscrito. Entonces, le ha sacado información. Se supone que, vale, se han llevado tres cooperantes hacia Sirica. Están en poder de Boko Haram. Les quieren dar un poquito de Haram por detrás, ¿sabes? Que nos hacemos prisa. Bien, bueno, vamos a sacar a estos cadáveres de aquí, los meteremos en los camiones, atenderemos a los heridos, previo monten un perímetro defensivo. Recibido. Y entonces iremos a salvar a esos hombres, lo primero es lo primero, ¿vale? De acuerdo. ¿Con la bolsa de cadáveres? No, ¿no? No, a esos no. No, intenta arrestar, la ONU. Prueba tú. Interactuar y arrestar. Sí, eso le di, pero no me dejaba moverme. Bien, revisar algún vehículo por si hubiese algún accidente de bolsa o tuviese alguna bolsa por aquí, por casualidad. Paten, creo que no. Paten, tengo yo dos bolsas aquí. Bien, dejo un par de bolsas en el suelo. En el inventario del camión me podía poner que había... Tres... Es que no va a... Bravo va a caer justito. Porque tenemos que meter a Rojo... Nos sobran dos sitios a nosotros. No. Está tocado, pero no destruido. Ah, recuerda que tenemos que ir nosotros. El motor o algo así, ¿no? Ah, no, está hostia, tocado. Es verdad, los sitios, ¿no? Vamos llenos, ¿eh? Nosotros.